Es la segunda de lo que va del año. Sí, la segunda. ¿Qué opinan ustedes como padres? No sé, la verdad que no sé cómo es el tema. ¿Pierden escolaridad los chicos? Sí. Complicado. La segunda vez. De este año. De este año. Muy mal, la verdad. Muy mal. Y ustedes se deben pensar qué va a pasar, recién empieza el año, ¿no? La verdad que sí. Muy mal para todos, la verdad. Porque la gente que trabaja, los padres que dejan a los chicos al colegio, la verdad que muy mal. ¿Usted cómo le informaron? ¿Cómo se enteró? Por mensaje de texto. Así por llamados. Por llamados. Sí. ¿La llamaron a su casa? Sí. ¿Qué le dijeron? Amenaza de bomba. ¿Cuántos chicos tiene? Una. ¿Y qué dice su nena? ¿Qué piensa en su casa? ¿Tiene miedo? Sí, la verdad que sí. La verdad que tiene que buscar quién es el responsable para mí. Eso, ¿no? Ustedes están esperando que las autoridades se encuentren, ¿no? La verdad que sí. ¿Son de acá, de la zona? Sí, de San Miguel. Le agradezco mucho. No, muchas gracias. Muy bien, de esta manera entonces, la palabra de algunos padres, otros no quisieron hablar. Una situación que prácticamente preocupa porque estamos en los primeros días de abril y esto ha comenzado. Y esto da también una pauta de que las razones que a veces se esgrimen, como por ejemplo el tema de los exámenes y demás, estos son a mitad y a fin de año. O sea que ahora no hay razones para ello. Y claro, la incertidumbre en los padres, la preocupación y el temor en los chicos, y también la preocupación en las autoridades escolares que viven esta situación de una manera realmente muy preocupante. Están esperando una solución de parte de las autoridades y seguramente esta va a ser una imagen que la vamos a vivir reiteradamente durante este año 2018. Decíamos entonces, otra vez, el Colegio Monseñor Terrero, con un llamado telefónico, una amenaza de bomba, y los chicos, como dijimos anteriormente, y toda la comunidad educativa, preocupadas, sin clases, y esperando una pronta solución por parte de las autoridades.